retrasa mucho, pero también vemos otras ofrendas, las ofrendas grandes a nuestra a patrona de Valencia, que casi tiran el ramo de flores. Estás esperando todo el año y pasas con un boli, no te da tiempo a nada. Aquí por lo menos subes, entregas tu ramo, te haces tu foto y te da tiempo a disfrutarlo. Saboreas un poco lo que es la Sí, ofrenda. se coloca como es debido. Aquí se coloca como es debido y entonces se queda todo como es debido. Allí tiene Pero que es que haber allí dibujos. se tira la mitad. Se tira la mitad de flores que los tiran. Nada más bastan los que son necesarios para hacer las cenefas que tienen que hacer. Y el manto de la Virgen y todo. Ahora son artistas. Por eso no me extraña que nosotros en nuestro himno digamos que tenemos los vientos nobles de Aragón y esa brisa valenciana. Estaba pensando yo que en 1955 habrían también floristerías para comprar los ramos de flores. ¿En 1955 habían también floristerías para comprar los ramos de flores? ¿Existía alguna aquí en Segorbe? Pepa es la que primera que empezó. Pepa y este mate que le llamamos aquí. No. Pero primero Pepa. Pepa la de ahora de Segor Flor. Sí. Ella mujer es la que empezó y ella en una tienda pequeñita y eso. Ahora no habían tantas floristerías como hay ahora, pero los hacían. No los hacían. No tan bonitos como ahora, no tanta variación de flor como hay ahora, porque es una variación maravillosa, la flor que tienen en cámaras y todo, pero íbamos. Mucho nardo porque lo que más traían, porque es que la anda de la Virgen también la arreglaba la Asociación de las Doncellas Segorbinas, y que por cierto nosotros también hemos estado muchísimos años ayudándoles para arreglarla, y siempre el punto básico de la anda es los nardos. La anda esta la hicieron ya para las campanillas, como recordar el milagro de la Cova Santa, de los que se cantan los gozos, y luego el nardo para bailar el anda muy bonita cuando la llevan, porque antes no iba en carroza, no iban sobre ruedas, pero muchos años ya que es muy bonita el arreglar el anda. Es algo que te encanta y que te emociona. Yo creo que llevarás casi toda la vida haciéndolo, pero cada año El buen es señor, un año nuevo. él se encargaba de la parte de atrás de la Virgen porque es más difícil. Fíjate, si te digo, él me colocaba las esponjas y yo arrodillada encima colocaba yo todas las flores que él me daba y me decía cómo las tenía que poner. Y eso para mí nos dieron unos regalos muy bonitos, nos dieron una Virgen de la Cova Santa dorada, otra de plata, para que tuviéramos un recuerdo del paso nuestro por el anda. Qué bonito. A ver, aguantarme el paraguas un momento, que me voy a aguantarme el micro, que voy a cerrar el paraguas y seguirme contando cosas de esta ofrenda. ¿Qué me podéis contar? Ahora os voy a contar yo cosas. Que estábamos hablando de la primera reina, pero yo he dicho, nos acordamos que en 1949 hubo otra reina. Pero no hubo ofrenda. Aquella reina fue para los Juegos Florales por el motivo de la inauguración de la restauración de la Catedral de Segorbe y el claustro por regiones devastadas, y vino un ministro a inaugurarla. Entonces quisieron hacer unos Juegos Florales para destacarse de esa fiesta tan grande. Y hicieron a María Francisca Guía Calvo y ocho damas muy bien para toda la fiesta. Recorrieron todo Segorbe con la Virgen que bajaron de la Cova Santa, y los Juegos Florales se hicieron en el Teatro Camarón. En el mes de noviembre. Sí. Y fue el mantenedor don José María Torres Murciano. Manolita, ¿y tú con lo segorbina que eres? Porque yo creo que no existe una mujer más segorbina que tú. ¿Cómo que no has sido nunca reina de las fiestas? Porque las elegían los alcaldes y había que tener Parné. Guita. dinericos, que decimos los churricos. Eran unos gastos y a veces pues soy la pequeña de toda la familia y se pasaron muchos trances difíciles en mi casa. Por eso Rafael Martín Artíguez, en una de las revistas que hizo Gualimpia, creo que me dedicó una página a la reina de Segorbe, que nunca lo fui. La reina que no reinó, vaya que sí, Eso eso es sí. cierto. Pero muchos años también de la corte. No, 2 años solo fui de ¿A la 2 años? corte, sí, 2 años, porque ya me puse a festear. Luego en el año 57 se inauguraron los bailes de Segorbe, el seguidilla Jota y Fandango, y ya aquel año se inauguró en la Glorieta, que fue, luego bajamos a Castellón al Pergó, fue una cosa preciosa para seguir los bailes antiguos, el baile suelto, digamos. Y luego ya en el 59 me casé
pero no dejan ni de ir a la Esperanza, ni a la Cueva Santa, ni a las romerías, ni a todo lo que toca de Segorbe. Con mis tres hijos, adelante, hacia atrás, pero con todos ellos he ido a todos los sitios. Por eso hay alguien que hoy en día les extraña que yo aún eche los vivas de la Virgen de la Esperanza. Si estoy 45 años echándolos, o 50, ¿cómo no los tengo que echar? El día que no tenga fuerza para hacerlo, con todos los honores, por la puerta grande, mira mi casa.